Nosotros en este momento estamos desarrollando una jornada que integra en una sola jornada distintos niveles, es decir, nivel inicial, nivel primario, secundario y de la modalidad especial, con la intención de que empecemos a trabajar la idea de un sujeto que transita por todo nuestro sistema educativo y que debe tener en relación a la sexualidad un mismo mensaje, desde chiquito hasta grande. Es decir, que somos sujetos con derechos y que la sexualidad no es solo genitalidad. La sexualidad es cómo hacemos para vincularnos con el otro, qué fantasías tenemos, cómo lo pensamos, qué dificultades tenemos en el hoy, en el ahora, para sentirnos plenos y hacer todas las cosas que tenemos ganas y realmente con mucha intensidad. Todo eso, como estamos viendo, existen mitos, prejuicios, condicionamientos sociales y culturales, que son, por ejemplo, los condicionamientos de género que hacen que las personas no vivamos realmente plenamente nuestra sexualidad, sino que solamente buscamos una autorización o un permiso social y muchas veces no se puede realmente llevar adelante un proyecto de vida, que es tanto por ahí la dificultad que tenemos con los jóvenes hoy, no que puedan sostener sus proyectos de vida en relación a lo que realmente desean. Nosotros hoy tenemos determinadas problemáticas muy urgentes, como la problemática de los feminicidios o las muertes prematuras de varones jóvenes que mueren por accidentes de tránsito o por peleas callejeras que terminan con la muerte de las personas que intervienen en esas riñas, y eso nos tiene que hacer pensar qué varones y qué mujeres nosotros, a través de estos procesos de socialización que se dan en la escuela, a través de los medios de comunicación, en la familia, en el barrio, en tantos lados, qué varón estamos formando. ¿Qué varón que utiliza los servicios de la prostitución y que fomenta el mercado de la trata de personas? Es decir, ¿qué varón y qué mujer estamos formando? No podemos después, cuando son jóvenes y adolescentes, decir, pero mira, los chicos están perdidos si realmente nosotros no pudimos con ellos construir un futuro, un destino diferente. Y pensamos que hay un desafío para la escuela, construir una cultura de la paz, una cultura de la equidad, una cultura de la democracia. Es decir, que la familia pueda ser democrática también, que las tareas de la casa puedan ser distribuidas, que esa mujer no piense que su destino va a ser sí o sí ser ama de casa o madre, que lo elija si quiere, pero si no, sabe que tiene otros horizontes. Y esos hombres que sepan que su futuro no es solamente la agresividad, el éxito, el ser el mejor, el competir ante todo, sino que pues, se puede ser un hombre diferente. Un hombre que se haga cargo de su paternidad, que le guste estar con sus hijos, que le guste estar en su casa. Es decir, todas estas cosas no las podemos inocular después cuando una persona tiene 15 o 20 años. Estas cosas se tienen que trabajar desde chiquitos. Así que en eso estamos, en tratar de cambiar la práctica docente en función de estos presupuestos que, en los que creemos profundamente y bueno, y por eso lo estamos haciendo.